Hola, ¿qué tal amigos de Ensebar? Les saluda Luis Ceballos. En esta ocasión decidimos hablar de un tema muy interesante, que es ¿por qué abrir una pizzería en 2019? Mucha gente está confundida, tiene una idea de negocios, pero no sabe si lo debería de empezar, si es rentable, si les conviene o no les conviene. Entonces, si tú estás en esa decisión, en esa confusión de si deberías abrir una pizzería o no, este video te da 6 ideas que te pueden ayudar. La primera idea es que hay muchos tipos de pizza diferentes. Hoy en día ya no hablamos de una sola pizzería, hablamos de pizzas de sabores, hablamos de pizza cuadrada, pizza con orilla rellena, pizza por rebanada, pizza siciliana, pizza romana. Hay por lo menos en México y en América Latina 8 o 9 diferentes estilos de pizza que te pueden dar a estilos totalmente diferentes. Eso genera oportunidades, porque las grandes pizzerías de cadena usualmente venden 1 o 2 tipos de pizza. Tú puedes hacer las pizzas que tú quieras, inclusive pizzas dulces, inclusive pizzas con diferentes rellenos, y es muy fácil distinguirte, a veces hasta con menos costos. Segunda razón por la cual podrías abrir tu pizzería en 2019. Porque se puede combinar fácilmente con bebidas y con otros postres. Ha habido algunas franquicias que combinan canelones, ha habido gente que combina cuestiones italianas como la pasta, ha habido gente que combina con churros, en fin, se puede combinar la pizza como tú quieras, o puedes ir evolucionando tu negocio hasta que llegues a la combinación perfecta, pero también lo puedes hacer con bebidas. Habrá lugares que por el calor conviene mejor hacer las bebidas calientes, como capuchinos o algún tipo de café, y habrá otros lugares donde te conviene hacer una combinación con bebidas frías por el calor que hace, por ejemplo el caso de Monterrey, particular de Monterrey. Tercera razón para abrir una pizzería en 2019, que no es tanta inversión, es una inversión moderada. Yo diría que no es un negocio de baja inversión, es un negocio de inversión moderada, es decir, arriba de 40 mil pesos, pero abajo de los 110, 120 mil pesos lo puedes manejar bien. Depende el horno que compres y depende otras cosas, pero lo puedes manejar en una inversión moderada, lo que me parece una inversión moderada. Cuarta razón para abrir tu pizzería es que hay muchas ubicaciones rentables. Lo que hemos hecho en nuestro análisis en Ensebar es darnos cuenta que las grandes pizzerías de franquicia se están yendo a las calles principales y por lo tanto tienen un máximo de sucursales de 6 a 10. Imagínate una ciudad, pongamos el ejemplo de una ciudad como Puebla, que tiene 2 o 3 millones de habitantes según los últimos censos, algunas personas dicen que hasta 4 millones de habitantes. Imagínate cuántas sucursales pueden tener las franquicias, quizá 20. Para 2 o 3 millones de habitantes hay muchísimo mercado. Prácticamente no hay competencia en ciertos barrios, que es lo que sí pasa en Argentina. En Argentina, que es uno de los países con mayor consumo de pizzas por la herencia de los italianos y otras circunstancias, pues obviamente hay pizzerías en las grandes calles tradicionales, pero también hay pizzerías en los barrios pequeños, en los barrios de nivel socioeconómico medio, de nivel alto, de nivel bajo, en todos los lugares hay pizzerías. Y para ese caso hay muchos barrios nuevos o muchas colonias nuevas que van saliendo en las ciudades y que van creando esas oportunidades. El caso de Monterrey también es muy interesante, se van extendiendo las colonias o los barrios y va habiendo nuevas oportunidades de negocio de comida. Por lo tanto, imagina un pueblo, cuántas oportunidades hay en un pueblo, cuántas oportunidades hay en una nueva colonia. Razón número 5, puedes crear tu sello único, diferenciarte. Tu pizzería puede ser diferente y te puedes distinguir muchísimo de la competencia. Y la última razón es que los permisos son sencillos. Sobre todo un local pequeño requiere permisos más sencillos. Obviamente hay unos hornos que nosotros no recomendamos, que lo que sucede es que van a requerir más permisos. Entonces ten mucho cuidado, sobre todo con esta pizza a la leña, porque te vas a
tardar mucho más, vas a requerir de otro diseño, vas a gastar más en electricidad por el tema del calor que se emite, y sobre todo no todo el mundo sabe utilizar los hornos de leña. Si vas a iniciar, a mí me parece que el horno de leña es algo para una persona que ya conoce ese tipo de hornos de leña. Pero bueno, si vas a iniciar tu pizzería, recuerda que tenemos muchísimos cursos de pizza para ti, cursos de cómo hacer pizza, pizza siciliana, de pizza tradicional, de pizza romana, de cómo iniciar tu pizzería, administración de pizzerías. Tenemos toda una serie de cursos de bebidas. Déjanos en la caja de comentarios tu correo electrónico o tu WhatsApp para enviarte más información, y te deseamos mucho éxito en tu pizzería. Hasta la próxima.